Buenas frescas y frescas tardes desde la cafetería Sirimiri aquí en Luis Mariano para, bueno, para por fin, como nos ha acabado tiempo para hacer una manatua y avisamos que este año iba a ser algo anárquico esto, pues como somos nosotros, tampoco para que nos vamos a engañar, y que por motivos laborales pues haríamos lo que pudiéramos. Ha coincidido y aquí estamos para analizar, bueno, pues lo que se ve el domingo en GAL, más o menos, e intentar analizar un poquito lo que hemos estado viendo desde el último programa, que es lo que llamamos de segunda vuelta. Tú, enero, con la rasca que hace, con las gafas de sol, tienes la misma pinta que el que me mató a Manolete. Buenas tardes, Angelito. Buenas tardes, Sebas, pero estas gafas tienen truco. Sí, como lo de este fin de semana con el partido Landecha-Beovia o Beovia-Landecha, sí, de lo cual es mejor que no hablemos, ¿no? O sea, quieres decir que me expulsaron. Ya lo has dicho tú. Hay veces que los árbitros estos, que es difícil arbitrar, pero hay veces que se olvida. Y estando tú en el banquillo es más todavía. No, bueno, yo les dejo hacer. Menos mal. Hola, David. Lo que pasa es que te cansas rápido. Buenas tardes, Seba. ¿Qué hacemos con este? No. Lo dejamos, ¿no? Sí, vale. Porque si no hablo yo de él, que casi va peor que yo. Sí, pero él no lo echa mucho. Él no lo echa. Hasta lo que vamos. Empezamos. Empezamos de los partidos de atrás, empezamos de adelante. ¿Qué hacemos? Empezamos comentando, por ejemplo, bueno, seguimos con la racha. El problema es que hemos perdido el partido que no había que perder. Más que nada porque es un rival directo para conseguir los puntos de arriba, pero bueno, virgencita, esta racha la firmábamos todos, David. Sí, al final es lo que dices tú. Se perdió el partido importante la semana pasada. Pero como íbamos, era normal. Yo le faltaba algo al equipo. En Madrid le faltó algo. Para mí le falta algo. Ángel. Buenas tardes. Yo lo vi un poco trabado aquel partido. Le costó al Real Unión entrar en el partido. Y yo no sé si terminó. Cuando acabó el partido, aún llegó a entrar. Tuvimos nuestras cosas, nuestras ocasiones. Y luego, si también. Los que dirigen el encuentro, las faltas o los penaltis no las sitúan donde las tienen que situar, pues también así poco se puede ganar. Vamos a ver, estamos en lo de siempre. Si en primera se favorece al grande, en segunda B más. Ayer el entrenador del Mensajero, después del partido contra el Baracaldo, las declaraciones son: estoy a punto de dejar el fútbol. Así de sencillo. Esas fueron las declaraciones que hubo. Le empatan en el minuto, le marcan el gol, creo que es en el minuto 94, con un penalti. De la segunda parte. Con un penalti que no es, después de no haberle pitado dos penaltis que por lo visto son. No he visto el partido, obviamente. Pero vamos, no, con eso no quiero jugar en la liga del Baracaldo, ¿eh? No quiero meterme con el Baracaldo, que ya tuve bastante el año pasado. Lo quería poner como ejemplo. Sí, ayer en la Premier hay un partido primordial para el primer puesto entre el Leicester y el Arsenal. Pues yo no quiero decir nada, pero el Arsenal gana el partido en el minuto 96 y el Leicester jugando con 10. Esa hay que comérsela. Esto es el fútbol. Por desgracia es así. No debería de ser así. No debería ser. Merece tan respeto el Mensajero el domingo en GAL como el Real Unión en GAL el domingo. Por mucho que el Real Unión vaya tercero y el Mensajero está en la cola, Ángel, pero es lo que hay. Sí, es así, es lo que hay. Está claro que a los equipos grandes parece que siempre se les da un plus más, aunque estén en segunda B, o los equipos, llamémoslo, no, poderosos. Mira, os voy a poner un ejemplo, David. A mí hace años un jugador de la Real Sociedad, de aquella mítica Real Sociedad campeona, al que yo conozco, es que esto no es de ahora, me dijo que una vez él estuvo con la Real arriba y estuvo con la Real abajo, y le dice un árbitro, joder, cuando estábamos arriba no nos pitabais así. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del árbitro? Hay más repercusión si yo pito, yo me equivoco a favor de un equipo y el equipo contra el que me equivoco pierde la liga que si el equipo contra el que me equivoco baja segunda. Sí. Y claro. Eso también están condicionados ellos. Hay muchas condiciones. Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a lo que nos vamos a ver. El sábado, partido 3-1, pero de verdad. Ángel, sin más.
A Real Unión le costó mucho, porque estos del Sanse, yo lo comentaba con la gente que estaba conmigo, estaban presionando tres tíos arriba en la salida del balón. Real Unión no está acostumbrada a que los equipos le hagan eso y yo creo que le pilló un poco de sorpresa. Y la primera parte fue un poco trabado por los dos, porque ninguno tuvieron ocasiones, porque claro, nosotros también les presionábamos a ellos, pero yo creo que al no estar acostumbrado a que el equipo de fuera te haga lo que la forma que nos empezó jugando el Sanse, pues yo creo que se descolocaron un poco y fue pues lo que le costó entrar un poco en el partido en la primera parte, que no llegó a generar ocasiones claras y se veía claramente que era difícil salir, Ángel. Oh, David, perdona. Vamos a ver, nos gusta salir con el balón controlado abajo. Nos gusta jugar al toque. No nos preocupa el jugar con el portero. Pero cuando tenemos las dificultades como las que está comentando Ángel, no habrá que buscar otros recursos, no habrá que buscar soluciones, no habrá que buscar el que algunos llaman balón largo y otros llaman patadón. Sí, pero al final si el Raúl juega así desde el principio de temporada, claro, es difícil quitar. Si siguen haciéndolo así, sea por algo. Yo chapó. Sí, a ver, si estoy de acuerdo contigo. Está siendo fiel al sistema de juego. Pero yo echo de menos el buscar soluciones. Sí. Sí, pero igual las soluciones que intentaban hacer tampoco les dejaban. Hay que ver. Porque igual la solución que hay todo y su cuerpo técnico y a sus hombres les había dicho, no podían y el Sánchez les apretó, como dice Ángel, les apretaba bien arriba y no dejaba. Estamos en lo de siempre. Resulta que, bueno, nos cuesta, no nos cuesta, nos deja de costar. Estamos sacando los partidos como podemos muchas veces, pero aquí está la racha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ya me he costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uno perdido, 3 empatados, 10 ganados. 39 puntos de 42. O 39 puntos de... No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, 30, 33 puntos de 42. Creo que eso lo firma cualquier equipo. Hombre, sí, empezó el mes de marzo, el mes de febrero, perdón. Y llevar esa racha es impresionante. Es racha de playoff. ¿Te iba a decir, Ángel? Sí, son números de playoff. Son números de playoff, pero vamos, cualquiera que los vea ya sabe que el Real Unión está encaminado a jugar el playoff, tal por el fútbol que está haciendo y por los resultados que estamos teniendo. Van encaminados. Yo creo que una catástrofe tendría que pasar para que el Unión no se meta en playoff. Si vamos a la clasificación ahora mismo, el Baraca está primero con 57 y el Real Unión B con 55, segundo. Estamos terceros con 49. ¿Podemos coger al Baraca? Sí. Está complicado porque ellos tampoco están jugando mal y están sacando los partidos bien o mal, con ayuda o sin ayuda, siguen sacando los partidos. Entonces, ahora yo creo que más que al Baraca, al Madrid sí le podríamos enganchar. Para coger al Baraca hay que coger al Madrid primero. Por eso está muy claro. Estamos más mira que me jode, pero por una vez estoy de acuerdo con el tío este. Pero bueno, hombre. En esa situación, partido clave el de Baracaldo. Sí. Si le ganas el partido al Baracaldo, le ganas el partido y el gol a verás. Sí, al final lo que tienes que hacer es ganar el partido de Baracaldo, el gol a verás le vas a ganar y le restas puntos. Hay que darse cuenta que queda todavía muchísimo y vamos a perder nosotros, va a perder el Madrid, va a perder el Baracaldo. Quedan solo 13 jornadas. Quedan 39 puntos. Hay que pelear hasta el último. Por supuesto, y tenemos que seguir así, peleando y haciendo nuestro fútbol partido a partido y sea quien sea el rival que tengamos delante, sea de la zona abajo, sea de la zona arriba. Nosotros sabemos que haciendo lo que estamos haciendo estamos metidos, como terceros mínimo. Lo que pasa que, bueno, oye, vamos a ir ganando nuestros partidos y a ver si el Madrid pues, o el Baraka entra en una racha un poco
negativa que podamos recortarle puntos. Pero sí, pero es que en esa racha podemos entrar nosotros, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, en esa racha podemos entrar nosotros. Por eso te digo que vamos a preocuparnos de nosotros estamos en playoff ahora, en un tercer puesto, que es lo que se le pedía a este equipo a principio de temporada. Pues vamos, van a mantenerse ahí haciendo lo que están haciendo. ¿Que luego enganchamos a los dos de arriba? Ok, que no. No tenemos dificultad por seguir en esa tercera plaza, creo yo, ni apearnos de ella. Clave, tal y como está la situación ahora en este partido, o en este grupo, clave el partido contra el Toledo, que es el cuarto al que le lleva 5 puntos. Le ganas ese partido, analizando lo que va a venir, que ahora mismo no me acuerdo ni cuándo es, pero le ganas ese partido, tal y si sigue la clasificación así cuando venga el Toledo, y has dado un paso de gigante para el playoff. Sí, sí. Yo creo que el Toledo ni no lo van a coger, ninguno, Bueno, pues si tú lo dices, chapo, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Qué quieres que te diga yo? No, el Toledo, a ver, el Toledo lleva una racha, no, el Toledo lleva una racha bastante más cutre que la nuestra. Bastante más cutre que la nuestra. Yo creo que racha como la nuestra, pocos. Baraca y Madrid, porque Amorebieta está siendo irregular. El Sestao es el que parece que a la chita callando va subiendo poco a poco para arriba, ya lo tenemos. A ver, vamos a ver. No, escucha. Me parece triste y patético para el fútbol, con todo el respeto para el River, con todo el respeto para el River, que esté sexto en la jornada 25. Un equipo con 18 goles a favor, macho. David, 18 goles a favor en la jornada 25. Es que ayer estábamos mirando los partidos del Sestao y solo tiene un partido o dos que aquí ni salen. O sea, que aquí esto ni sale. Habría que poner más todavía. Es que fíjate, 1-0, 1-1, 1-1, 1-0, 1-0, 0-0, 1-1, 1-0, 0-0, 1-2, 1-0. Solo tiene dos partidos ganados por 2-0, macho. Lo que pasa, claro. Pero igual que hay que darles, a ver, comentar el hecho de que lleven 18 goles a favor, hay que darles la enhorabuena que se lo llevan 11 en contra, Yo por mí firmo ganar todos los días 1-0-1-2 y... Perdona, pero que si ganas todos los partidos 0-1, llevas 25. No da igual. Esto no llega ni a eso. Pero es que el River empezó muy mal. Te doy cuenta que el River empezó fatal. Está haciendo es rentabilizar el 1-0. Lo que es sorprendente es que teniendo a un goleador como tienen ahí en el Sestao no lleven más goles. Eso sí es sorprendente. Porque creo que Gito sigue jugando con ellos, ¿no? Sí, si sí. No me equivoco. Hombre, parte de una base. Fuera de casa. Fuera de casa es el tercer mejor equipo. Después del Real Madrid y el Baracaldo, por encima nuestro. Rentabilizador máximo. Que más rentabilizado goles que eso sí, en casa es el décimo, macho. Yo es que alucino con el fútbol. Bueno, el domingo 5 de la tarde, porque al principio se decía que era a las 12 de la mañana. 5 de la tarde, habrá que confirmarlo, porque ayer en el periódico ponía que era a las 12, pero a mí me comentaron el sábado en Gal que el partido es a las 5 de la tarde, porque por lo visto el mensajero quería el partido a las 12 de la mañana por el rollo de vuelos, historias y películas, pero han debido encontrar un vuelo que sale de Bilbao, que le sale incluso más económico que la movida, esto, entonces llamaron al club y dijeron que a ver si podían poner el partido a las 5 de la tarde, que tenían el vuelo a las 9 de la noche en Bilbao. Obviamente, el Real Unión les dijo a toda leche que sí, normal, tampoco me parece una cosa que, ¿no? Como para negarse, estamos acostumbrados a esa hora, lo mismo nos ponen a las 12, estamos con la... No, pero te digo por el tema del mensajero, todos sabemos el problema que tiene ese equipo, un equipo como el mensajero, que tiene que hacer estar volando todo el día, pues si puedes... echarles una mano, por decir, para que se ahorren 4 duros, pues mira, no creo que les venga mal, ¿no? Creo que es un detalle que a nosotros nos gustaría que tuviéramos con nosotros. Por supuesto, yo creo que si fuera al contrario, que éramos nosotros que viajáramos, a nosotros nos gustaría que el club con el que jugáramos pues fuera partícipe de que nosotros, la comodidad nuestra de... Ahora me va a soltar aquí el colega la frase de Luis Aragonés. David, ¿el domingo qué? El domingo es un partido muy complicado. Hostia, no me ha dicho lo de ganar, ganar y ganar. Me acaba de romper. Lo ha hecho por eso, el cabrón. Si no digo nada, me dice. El domingo ganar, ganar y ganar. Es un partido complicado.
Yo con el equipo de parte B, la parte de abajo, son con los que más respeto le tengo. A ver, vamos a partir de una base. Son los que peor, con los que peores resultados hemos sacado. Lo tenemos, hace dos semanas. Perdimos con el Mensajero, nos ganó la Roda en Albacete, con el Ebro las pasamos canutas. Hace dos semanas vino aquí al Rayo Majadahonda y teníamos que haber ido al descanso ganando y al final sufrimos más de la cuenta. Mi niño, yo este domingo lo que yo creo que somos superiores para ganarle, pero tenemos que trabajar mucho porque es lo que habla David. Todos los equipos de abajo nos han metido en problemas y el último fue el Majadahonda que nos costó ganarle. Pero bueno, yo creo que si ya viene a rodellar otra vez, ya está otra vez Miquel Alonso, creo que no se va a notar tanto como este fin de semana ese centro del campo. Cinco bajas y al principio del partido se lesiona Martins. Sí, que se lesionó. Eso hay que decirlo, que estamos diciendo que el partido, el Real Unión tampoco es que hiciera un partido maravilloso, pero vamos a partir de una base. Vamos a partir de una base, teníamos el equipo en cuadro. Sí, sí, porque faltaba Aitor Morcillo también. Falta Morcillo, falta Iriarte, falta Juan. Falta Miquel Alonso. Falta Rode. Se te lesiona Martín nada más empezar. Vale, se supone que en un equipo tienen que estar todos para jugar, pero a ti te matan. Sí. Y de hecho se notó el domingo el que fue a Gal, en el centro del campo, se notó mucho el trabajo de Iker Rodellar y de Miquel Alonso. O sea, aunque Martín lo hizo bien hasta que se rompió, ahí se notó mucho esos jugadores. Yo, David, sobre Rodellar tengo una teoría. Es el típico jugador que mucha gente, cuando está en el campo, no se da cuenta de que está, pero que cuando falta el equipo lo nota un copón. Sí, al final es tu buque insignia del mediocampo. Es el que te recoge los balones, es el que los mueve, es el que los saca, eso sí. No le pidas los recortes. No. Lo sencillo, lo que sabe hacer. Y él lo tiene asumido. Coge balón y hace así. Pum, lo suelto, que es lo que tiene que hacer. Tú siempre en un equipo tienes 4 o 5 que son tus pilares. Cuando no tienes a tus pilares, el equipo sufre o no está. Bueno, Guernica, a ver, vamos a analizar un poquito la semana que viene. Talavera, Getafe, Ebro, Toledo. Bueno, Guernica, Baracaldo, ¿le puede dar un susto el Guernica al Baracaldo? Es un 1 fijo. Yo estoy con David, está haciendo buena temporada Guernica. Juego en dos en la reta. Vamos a seguir con los que nos interesa a nosotros. Toledo normalmente debería ganar en Ebro. Debería. Es un partido complicado. Hola, Íñigo. Hombre, por nombre el Toledo debería ganar, pero mira, ha sido capaz de eliminarnos a nosotros y se está jugando las habichuelas para ir para abajo. Y los aragoneses querrán estar en segunda B. Entonces va a ser complicado. Nosotros obviamente jugamos con el Mensajero, digamos lo que es esto, y aquí está el partido que hay que jugar, lo que va a ser complicadito para los colegas. Castilla Sestao. Es un 2-0 gol de Egipto de minuto 90. Allí en Madrid, ¿no? Lo va a tener complicado el Sestao. Y ojalá Gito y Silas nos echaran una mano, pero no sé por qué me da que va a palmar el Sestao de Madrid. Y luego, bueno, viendo los que están un poco más abajo nuestros, teniendo en cuenta lo que hay por ahí en la clasificación, vamos, mi niño, que eres más lento. El Sestao, hemos dicho, el Arenas, ¿dónde juega el Arenas? El Arenas juega fuera con el Rayo Majadahonda. Estamos en la de siempre, juegas contra el Mensajero, estamos muy bien, llevamos una racha impresionante. Viendo los partidos que hay, en teoría puede ser una jornada propicia para abrir un poquito más de hueco todavía. Sí, yo creo que se va a abrir. Sí, yo creo que más que recortar con los dos de arriba, vamos a abrir hueco con los que nos vienen por detrás, con Toledo y con... Vale, ahora os pongo en la pregunta del millón. Vamos a ver. Porque esta es la gran pelea. Tienes un Real Madrid Sestao. Al Sestao lo llevas 8 puntos, que está sexto, y al Madrid lo tienes por encima con 6. La gran pregunta, ¿qué es mejor? Que gane el Madrid, siempre y cuando, partiendo de la base, que el Unión gane el partido. Que gane el Madrid, sigues estando a 6,
y alejas al sexto, o que gane el Sestao y te y le sigues manteniendo la distancia y te acercas al segundo. Que gane el Sestao seguro. Claro, eso es lógico. Recortar y acercarnos al segundo. El Sestao no nos preocupa. Pues yo igual no lo veo tan lógico. Fíjate lo que te digo. Mira, yo considero que la clasificación está, quitando el cuarto puesto, que hay ahí un cipote del cuarto a la Morebeta de 6 puntos. Yo creo que los 3 primeros puestos están vendidos. Sí, van a cambiar un poco de aquí a final de temporada, pero yo creo que... Yo creo que puede cambiar la diferencia de puntos. Pero yo creo que los 3 primeros puestos están vendidos. Sí. Baraca primero, Madrid segundo y nosotros terceros. Puede ser. Sí, yo estoy de acuerdo en que va a ser difícil que esos 3 primeros puestos se cambien. Lo que dices tú, recortaremos diferencias... Pero teniendo no en cuenta que... teniendo en cuenta que el que igual el que peor lo tiene para mantener el puesto que tiene ahora mismo es el Baracaldo, porque es el único que tiene que jugar todavía contra los dos, contra el Madrid, contra el Unión. Sí, pero no, pero tiene mucha ventaja con nosotros. Entonces, aunque imagínate que perdiera con el Madrid y con el Unión, pero los demás partidos yo creo que no le va a tener. Sí, pero si pierde contra el Madrid, si pierde contra el Madrid y contra el Unión, se cascó el primer puesto, ¿eh? Sí, por eso te digo, pues del Madrid a nosotros nos acercaríamos más al segundo y los que puede cambiar es el primero y segundo, que el Madrid le caza al Baraca. Nosotros va a ser difícil. Dime algo, que estás muy soso hoy. ¿Estás de lunes, gordo? No. Yo creo que esto se va a quedar así, eso es lo que has dicho. Esto es primero y luego el cuarto se lo van a rifar. Yo creo Arenas, que el primer puesto... Ni va a ser ni para Baracaldo ni para Ronda, es para Real Madrid. Es que esa es la historia que tengo yo. Es que no sé dónde juegan, ¿Baracaldo, Real Madrid o Real Madrid y Baracaldo? Aquí, Real Madrid, Baracaldo. Real Madrid, Baracaldo. Jugaron primero allí, en Madrid, que estaba Zidane todavía. Sí, juegan aquí en Vizcaya. Bueno, analizando un poco la parte de abajo, ¿sorprende algo? A mí, la verdad, el Getafe me sorprende. Sí, el Getafe, un poco el mensajero está espabilando poco a poco. Abajo hay un Cristo bonito, porque quitando Getafe y Porto, que están con 20 puntos, mensajero 21, que está espabilando, no queda más remedio. Joder, es que es un equipo, y es que lleva 16 goles a favor, 36 en contra. Es que si no tienes gol. Sí, ahora el mensajero en el mes este de diciembre ha fichado bastante bien, Sí, pero... Sí, ha fichado bastante bien, pero mira qué racha. Empate, partido, partido, ganó. O sea, perdido, perdido, ganado, perdido, perdido. Saca en casa, afuera no saca nada. El que sorprende que todavía no haya arrancado de ahí abajo es el Guadalajara. Sorprende que no haya empezado ya a ponerse las pilas, porque quedan 13 jornadas. Están, como dices tú, Joseba, muy igualados ahí con el Leyoa, con estos... Como no empieza a espabilar, Guadalajara puede tener problemas. Es que el Guadalajara está pinchando en casa. Fuera lleva 12 puntos. Y en casa es el penúltimo equipo, macho. O sea... Un equipo que debería estar de entre los 6-7 primeros, pienso yo. Creo que el Guadalajara tiene problemas de cobro. Sí, como la mayoría de los equipos de segunda B. Como la mayoría de los equipos de segunda B, y si te metes abajo más. Si te metes abajo más. Y todos los de abajo estarán igual, y eso influye en los jugadores, no cobrar. Bueno, de hecho, en Irún lo hemos vivido. O sea que eso cada uno que se apañe como pueda, ¿sabes? El tema económico está muy jodido en estas divisiones, en la segunda B, en cualquier grupo. Bueno, vamos a dejar la segunda B. Preguntita cultural. Yo me reservo mi opinión y respeto el último. ¿Vale? Está dando la jugada está dando la vuelta al mundo. ¿Qué os parece el penalti de ayer del Barcelona? Es legal. Yo no digo, en primer lugar no es legal. Porque Suárez entra en el área antes de que Messi toque el balón. Yo no me meto en alegar en el área. La jugada la puedes hacer, la jugada no la puedes hacer, ¿de acuerdo? Pero si a nosotros nos hace eso el Baraca. Pues te lo ha hecho, es que no hay nada que justificar. Si se puede hacer, se hace. Es que yo no sé a qué se le está dando un boom cuando hace 40 años se hizo y no pasó nada. Sí, a mí particularmente no me gusta. Hombre, a mí tampoco me da la sensación como que es de menospreciar al,
al rival. O sea, decir, mira lo que te voy a hacer ahora, lo que soy capaz, lo que te estoy haciendo y lo que soy capaz de hacerte. Yo no comparto eso, pero claro, es legal. A ver, yo no estoy diciendo que sea legal, ni que no sea legal, ni, a mí no me gusta, ni que mi equipo lo hiciera, ni que se lo hicieran a mi equipo. No me gusta. Son cosas que sobran en un campo de fútbol. Respecto al equipo contrario, yo no lo haría. Sí, lo que decís, vale. Es que tampoco es menospreciar al equipo contrario. Les entra por la cabeza que iba de hacer eso, lo han hecho y ha salido. Si lo hace otro, no pasa nada. Si lo hacen esto, sí. A ver, pero obviamente estamos en lo de siempre. Yo, hoy, hablando con uno, que además es del Barça, le digo, Barça-Real Madrid, te hace eso Cristiano Ronaldo y le pasa el balón al James Rodríguez y pones el grito en el cielo. Y no me ha contestado, se ha callado. El problema de esa jugada es que cuando lo hace nuestro equipo es muy bonito y cuando hace el equipo de fuera nos ha humillado. No, para mí no. Para mí es igual que si lo hace tu equipo. Sí, no, está claro. Haga quien lo haga, le estás menospreciando al contrario. Sea uno o sea el otro el que lo haga. A mí no me pareció bien. A mí luego me sobra, es una jugada que me sobra, es mi punto de vista. Punto, es como hace unos años cuando Cristiano Ronaldo con cinco, es que, a ver, mira, te voy a poner un ejemplo más claro. Si esa jugada la hace con 0-0, ole tus narices. Con 0-0 lo hace y yo no digo nada, digo ole tus narices, pero con un 3-1 me sobra. El otro día me dice uno, no, es que, joder, ¿y cuántas veces ha tirado Xavi Prieto un penalti a Lopanenka? Eso no es humillar, cuidado, Xavi Prieto ha tirado penaltis a Lopanenka con el 0-0. Sí. Yo creo que si lo que quieres que Luis Suárez sea el pichichi, pues no hagas esto y deja que lo tire él directamente. Por ejemplo, a mí de luego no me ha gustado, está en el gusto de cada uno, en la historia de cada uno y punto, lo han hecho. Es lo que dice David, legal es, ético para mí no. A mí tampoco. Señores. Eso es lo que repito. Déjale que lo tire. Bueno. Pues nada más. Intentaremos hacer una banatua, otra banatua cuando podamos. Aquí estaremos analizando el tema del Real Unión. Y yo hoy, sobre todo, muy preocupado, David. Hoy muy preocupado. Muy preocupado. He estado 3 veces de acuerdo con Ángel. ¿Crees que me lo debo de hacer mirar? No sé. Yo le veo todas las semanas y... Sí, sí, una cosa es que lo veas toda la semana y otra cosa es que estés de acuerdo con él. No. Ese es mi problema. Señores... No está de acuerdo conmigo porque me quiere quitar las horas de entrenamiento. No me extraña. Señores, no. Volveremos. Y no es una amenaza, ante todo y sobre todo, AUPA Unión.